yo pido a las compañeras que lo vayan a integrar. Aquí anuncio que he decidido colocar a la compañera en la presidencia del instituto, la compañera Lilian Cabrera, que es del partido. Va a ser acompañada por Betty Centeno y otras compañeras, a quienes yo les pido que trabajen como un solo equipo, que trabajen integrando a todos los movimientos de mujeres que luchan por los derechos y la igualdad de género aquí en el municipio, que sea un instituto que de verdad proteja a la mujer sin caer en los extremos de prestarnos para cosas que no sean reales o verdaderas, pero que cumpla el rol que el presidente Chávez asignó a las mujeres en la revolución, porque no ha habido presidente más feminista, y lo demostró con la participación de las mujeres en el poder, que es lo más delicado. No crean ustedes que a Benavides le gusta mucho que te dice a la alcaldesa y él no sea, no crean. No es fácil digerir el problema. Aunque yo sé que Miguel ayuda mucho y trabaja con ella. Un aplauso aquí para el primer combatiente, ¿verdad? Aunque Nicolás le dice primer dama. Primer dama guatito. Pero es que mire, es que está ahí tampoco de agüita de azúcar, compañero. Chávez incorporó a la mujer al poder. Le dio poder a las mujeres. Ahora las mujeres deben administrar sabiamente el poder. Porque así como hay hombres que lo utilizamos incorrectamente, también hay mujeres que utilizan incorrectamente el poder. Y hay que ser crítico de eso. Hay que ser crítico de eso. Porque ser mujer no le da a ellas una patente de corso o un cheque en blanco para que ahora tomen represalia contra los hombres. No vayan a ser como el español y el negro. El español está echándose palo y llega un negro en el barrio y le dice: te voy a matar. Español, tú violaste a nuestras mujeres, nos conquistaste, nos destruiste. No, yo te voy a matar, me voy a vengar mejor. Y le dice el español: puño, negro, pero es verdad, yo hice todo eso, pero eso hace 500 años, yo no tengo culpa de eso. Sí, pues yo me enteré esta mañana. Que las mujeres con poder no nos vayan a cobrar a nosotros todos los años y los siglos de discriminación del capitalismo. Yo no soy responsable de esa discriminación. A mí, acháquenme la que yo tenga, no la de otro. De manera que hay que usar sabiamente los espacios de poder que la revolución le ha dado a las mujeres. Usarlo con mucha conciencia. Y por eso entonces, señor presidente, camaradas, mujeres, desde que ustedes la aprueben, crearemos el instituto. He también decidido destinar 1 millón de bolívares para que de la propuesta de presupuesto para que inicie su trabajo este instituto. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro.